El nuevo paquete de ayudas, entre comillas, por parte de la administración de Joe Biden a Ucrania acaba de desatar un conflicto todavía mayor. Y no, no estamos hablando de los misiles de largo alcance que Rusia le había solicitado a Estados Unidos que nos envíe, sino que nada más y nada menos que la administración de Joe Biden ha pensado que era una genial idea enviarle 3 helicópteros rusos a Ucrania como ayuda militar. Así es, el gobierno norteamericano le ha enviado 3 helicópteros de procedencia rusa, la cual fue entregada por la administración de Vladimir Putin en el contexto de lo que estaba sucediendo en Afganistán. De hecho, bajo contrato, solamente se podría utilizar en territorio afgano en la lucha que se estaba viviendo contra los talibanes en su momento. Y sin embargo, aparentemente Estados Unidos decidió que era una gran estrategia enviarle esto a la administración de Volodymyr Zelensky. Esto no solamente ha generado exabruptos y la comunidad internacional se está cuestionando si esto ha sido un desliz o ha sido una suerte de burla que se está generando desde Estados Unidos contra Rusia. Lo único real es que el Kremlin ya está solicitando explicaciones e incluso los embajadores de Rusia en territorio norteamericano han empezado a llamar al gobierno para que explique cuál es la jugada detrás de todo esto. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Se había generado una suerte de telenovela detrás de las sanciones que se le estaban poniendo a Rusia y evidentemente también detrás de las ayudas enviadas a Estados Unidos a Ucrania. Uno de estos es el hecho de que Estados Unidos estaba calculando enviar lanzamisiles de largo alcance que podrían llegar desde territorio ucraniano hasta suelo ruso. En ese momento, entonces, el gobierno ruso, evidentemente el Kremlin, salió al frente a decirle a Estados Unidos que el hecho de que se envíen este tipo de armamentos podría generar un conflicto mayor y no solamente entre Rusia con Ucrania, sino incluso con Estados Unidos, lo cual evidentemente detuvo las aspiraciones de la Casa Blanca. Salieron a decir que no se iban a enviar. Después nuevamente se empezaron a plantear que sí se debería enviar este tipo de recursos. Incluso en una suerte de burla, el propio Zelensky dijo que ellos no iban a utilizar este armamento entregado por Estados Unidos contra los rusos. Claro, la pregunta caía por su propio peso. Entonces, ¿para qué lo querían los ucranianos si no es supuestamente para defenderse? Sin embargo, lo que ha decidido hacer la administración de Joe Biden es enviar 3... en este caso helicópteros de procedencia rusa, 3 helicópteros rusos enviados a Ucrania. Estos helicópteros rusos, como comentábamos al inicio del video, habían sido entregados en un marco de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en territorio de Afganistán, en el cual se estaba haciendo esta entrega para combatir lo que estaba sucediendo en ese momento. Como sabemos, después la propia administración de Joe Biden decidió retirarse de la zona. De hecho, todos los aliados de la OTAN se terminaron retirando, pero sin embargo quedaron estos helicópteros bajo posesión del gobierno norteamericano y para ellos la mejor idea de todas ha sido enviársela a los ucranianos. Esta situación ha hecho que se complique todavía más el panorama porque ya no solamente se está hablando de las medidas que eventualmente podrían generar, por ejemplo, un bombardeo en territorio ruso, sino a lo que significa esto bajo una vulneración del contrato, ya que en todo momento el proveedor, que es en este caso Rusia, no ha autorizado a que se envíe esto a otro país, a un tercer país. Esta es la postura que tiene el Kremlin de momento y lo cual podría generar un conflicto todavía mayor, porque ya, si bien no estamos hablando de una situación en la cual se están enviando misiles de largo alcance o lanzamisiles, lo único cierto es que para algunos esta situación una medida incluso agresiva que busca de todas maneras hacer mella en la herida en el tema del orgullo ruso. ¿Y cuál sería la respuesta de la administración de Vladimir Putin ante todo esto? Para algunos otros, de verdad, esta situación no es más que un cálculo a ver cuál es la reacción de Rusia a todo esto y ver cómo estarían tomando esta situación de utilizar los recursos rusos contra ellos mismos. ¿Y por qué? Por lo que sucede, y en un segundo tema tenemos que conversar, con respecto a que ya llega el 7º paquete de sanciones. Se acaba de aplicar el 6º paquete de sanciones que iba atacando directamente el sector energético, empezando por el petróleo, aunque de manera paulatina. Y claro, evidentemente le han preguntado al Consejo Europeo si ya se tiene
algún tipo de alcance sobre el famoso séptimo paquete de sanciones ahora, y los europeos han dicho que por supuesto que sí, como si se tratase de una nueva entrega de algún tipo de película de algunas de las productoras, incluso de cines. Lo que está haciendo ahora la administración de Bruselas es calcular un nuevo paquete de sanciones, pero en el cual se estaría trabajando algo muy ligado a lo que habíamos comentado previamente, y es que se está calculando no solamente promover el tema de, por ejemplo, quitar los activos rusos que, como sabemos, están congelados, sino de confiscarlos. Esta situación pone entonces en tela de juicio lo que en su primer momento dijo el propio presidente Joe Biden con respecto a que esta era una medida absolutamente ilegal, que esto no se iba a hacer, que no se podía tomar medidas sobre los bienes ajenos a pesar de que estábamos en un conflicto tildado de guerra, y sin embargo aparentemente los aliados en Europa se quieren sentar a negociar para ver si se puede quitar, en este caso, todos los activos rusos en territorio de Occidente para utilizarlos ya sea para los propios países para salir, por ejemplo, de la crisis económica o energética, o entregárselos en todo caso a Ucrania. Es en esta situación que también, evidentemente, algunos líderes políticos iban a salir al frente, no necesariamente a apoyar o a sancionar esta medida, pero sí a expresar que de repente la idea que se está teniendo con respecto a cómo ver las reacciones de Rusia no es la más adecuada. En esta situación, el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que la idea o la forma en la que se debería trabajar y llegar a algún tipo de alcance entre Rusia, entre Ucrania, relajar las tensiones, jamás el camino va a ser, en este caso, humillar a Rusia. La humillación de Rusia no va a llevar a ningún tipo de lado. Y esto lo ha dicho el propio presidente francés Emmanuel Macron, que no se debe humillar a Rusia si se quiere una salida al conflicto actual. Lo único cierto es que si se lleva a cabo una respuesta contundente por Rusia por el tema de los helicópteros o por lo que se está planteando ahora en el séptimo paquete de sanciones, podríamos llegar ya no al punto de no retorno, que para muchos expertos ya lo hemos sobrepasado, sino más bien a un punto muerto en las negociaciones y, por qué no decirlo, este mundo fraccionado que llegó ya hace unos buenos años y se está quedando. Y de repente esto no lo estaba buscando necesariamente Estados Unidos, y más bien sí la administración de Vladimir Putin. Eso lo dijo incluso en discursos anteriores. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Es válida la postura por parte de los países de utilizar los recursos rusos en su contra? ¿Esto generará más problemas económicos? ¿La crisis alimentaria y la crisis energética va a seguir afectando a más países y va a seguir avanzando alrededor del globo cada vez más? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.